Bonjour à tous. Donc, je propose qu'on commence d'abord par planter le décor au niveau des accords de paix. Donc, en 2014, le président Dos Santos soumettait un référendum à la population colombienne pour qu'il se prononce en faveur des accords de paix. La population, en tout cas les votants, ont répondu négativement à ce référendum. Quelques mois plus tard, donc, le président Dos Santos a décidé d'implémenter ces accords de paix en passant outre les preuves du référendum. 2015. Ensuite, il y a quelques mois, c'est le nouveau président qui a été élu, M. Duque, et c'est un président farouchement opposé aux accords de paix. Donc, vu de l'extérieur, on a l'impression un peu que la population colombienne est opposée aux accords de paix, en tout cas comme ils sont proposés pour l'instant. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi? Con referencia a la pregunta que nos hacen, creo que es prudente decir que Colombia es un país muy diverso, pero además también muy manipulado. Manipulado teniendo en cuenta que la comunidad colombiana en su gran mayoría tiene una costumbre muy fuerte a través del asistencialismo, a través de los métodos de terror que en Colombia se han practicado y se han, digamos que de alguna u otra forma, diseñado desde distintas formas para que los habitantes, la población, sobre todo el sector urbano, dude en su actuar, dude en su forma de hacer las cosas. Y pues por eso pues luchamos tanto, y históricamente Colombia tiene mucho que contar frente a esas luchas, más con sector urbano que con sector rural o sector indígena y afrodescendiente. Y bueno, en urbano sigue siendo un porcentaje muy alto frente a esos escenarios de participación que son también muy manipulados. Ahora sí, entrando en materia, entonces nuevamente me presento ante el auditorio. Mi nombre es Yuri Sirleni Quintero. Diputada del departamento del Putumayo, dirigente, defensora de derechos humanos desde hace más de 17 años. Hoy aquí representando orgullosamente el sector campesino de mi departamento, un escenario que nos ha permitido a los jóvenes empoderarnos de lo que significa la lucha por la construcción efectiva de paz, desde las bases sociales, desde el campo, desde las veredas. Como todos saben, Colombia es un país que a diario nos exige lanzarnos a las calles a través de todo lo que significa la indignación que representa las actuaciones, las acciones, las decisiones unilaterales de un gobierno de mucha fuerza capitalista, de un gobierno que viola constantemente derechos humanos, y de un gobierno que históricamente ha representado la burguesía colombiana y ha priorizado el interés por el capital transnacional más que por el buen vivir de los pueblos en Colombia. Y cuando me refiero al buen vivir, hago referencia al derecho de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, y alrededor de todo ello nosotros los jóvenes presentes en esas luchas y en esas dinámicas. Pertenezco desde hace más de 17 años a un proceso que se llama Mesa Regional de Organizaciones Sociales. En este espacio participamos comunidades fensuagristas, procesos de la Marcha Patriótica desde el 2012, y a través de eso nos consolidamos en un escenario como es la juventud rebelde. Mi labor principalmente ha estado... pues desempeño el trabajo de coordinadora de la Red de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica en Putumayo, y eso me ha permitido poder aportarle al proceso en construcción, en ir materializando de una u otra forma ese sueño de paz a través de los escenarios juveniles, pero empoderándonos de lo que significa la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la defensa del medio ambiente y a través de eso el buen vivir de los pueblos. Mi panel hace referencia al papel de los jóvenes en temas de derechos humanos y participación política. Creo que nosotros en Colombia y en Putumayo, a partir del 2015 que se toma la decisión de participar en escenarios de elección popular desde la Marcha Patriótica, nos
acogemos un poco a ese sentir de la población cuando decidimos estar en escenarios de participación política para posicionar y para hacer más visibles nuestras reivindicaciones, materializar nuestras reivindicaciones. Y para ello quiero hacer alusión a una frase de Jaime Garzón que fue escrita por él en el 13 de agosto de 1999 y es una frase que motiva mucho a la juventud colombiana. Dice Jaime Garzón, nos invita a que nos empoderemos nosotros mismos de construir esa transformación, de cambiar la realidad de Colombia, porque no podemos esperar que sean otros que hagan eso cuando somos nosotros quienes estamos viviendo las duras y las maduras, como decimos nosotros coloquialmente, en los territorios. Y nos hace un llamado precisamente a eso, a poner los pies sobre la tierra, apropiarnos de la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de todo lo que nos rodea, para porque esto hace necesario entender el país que tenemos y hacerlo respetar como corresponde. En Colombia existen muchas plataformas juveniles, incluso muchas de ellas conformadas y creadas por darle cumplimiento a las leyes, como son las plataformas de jóvenes a través de la ley, a través de la norma. Digamos que Colombia es un país de muchas normas, de muchas leyes, pero como decimos nosotros, es un llamado a la bandera todo el tiempo porque en la práctica realmente las cosas no se hacen y se cumplen como corresponde. Es más, las entidades gubernamentales se quedan cortas, no destinan presupuestos para ello y solamente lo mencionan en los planes de desarrollo, en los presupuestos estipulados para cada año, pero a la hora de ejecutarlos no se cumplen ni se genera la participación como debiera de ser. Es más, hoy siendo diputada del departamento del Putumayo en representación del sector campesino y de la juventud campesina en mi departamento, hemos podido evidenciar cómo las entidades gubernamentales limitan la participación de los jóvenes porque de alguna u otra forma se les sale de las manos realmente recoger esas reivindicaciones y darle cumplimiento a lo que nosotros como juventud hemos venido exigiendo y reclamando, y es el derecho a la participación, pero un derecho a la participación con los pies sobre la tierra y con escenarios propios, con escenarios que realmente vayan materializando ese sueño de paz tan anhelado que tenemos la juventud y que tenemos la sociedad colombiana. Algunas de las imágenes que ven aquí hacen referencia al que hacemos diariamente. Y quiero compartirles un poco mi experiencia para llevarlos a entender el por qué nosotros nos organizamos. Como ustedes pueden ver, en las imágenes aparecen jóvenes estudiantes, jóvenes campesinos, escenarios de institucionalidad donde se dan debates muy fuertes frente al qué hacer en la construcción efectiva de paz. Y esto de alguna u otra forma nos ha permitido a nosotros a partir del 2014, incluso a partir del 2012, cuando empezamos a ondear con mayor fuerza la bandera de paz y aportando y apoyando el proceso de paz que también representa las luchas históricas de los colombianos, enmarcadas un poco en todo lo que se logra con los compañeros de FARC y bueno, reconociendo además el papel de ellos en la construcción efectiva de paz hoy en Colombia y ese sueño que unifica esfuerzos y nos permite a todos a través del escenario de unidad sacar adelante todo esto. Nosotros desde las calles, como ustedes pueden ver, hemos logrado no solo posicionar esas reivindicaciones, sino además también evitar o parar de alguna u otra forma esa fuerza o ese poder capitalista en los territorios. Y hago referencia concretamente a que Putumayo es un departamento que ha sido mencionado como distrito especial minero cuando somos Amazonía, un ejemplo de violación de derechos humanos, siendo un departamento andino-amazónico rico en biodiversidad, rico en culturas, flora y fauna por todos los alrededores de nuestro departamento y un departamento fronterizo además, pues nos declaran distrito especial minero y en un territorio tan pequeño donde vivimos nosotros, alrededor de 48 kilómetros en línea recta, más de 148 pozos petroleros que de alguna u otra forma enmarcaban la muerte, decimos nosotros, para la comunidad presente en el territorio.
Entonces, eso hizo que los jóvenes en algún momento, a partir del 2012, tomáramos la decisión de pararnos nosotros en las vías, nosotros mismos, frente a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas, padres de familia incluso, y con los colegios para defender la Amazonía, que es lo que tenemos en Putumayo. Hoy en Putumayo se ha logrado parar la expansión petrolera gracias a esas protestas y se ha logrado de alguna u otra forma hacer más visible lo que realmente somos. Como les decía hace un momento, un departamento multicultural, un departamento amazónico y un departamento de gran producción agropecuaria, que además ahora con el acuerdo de paz, que se convierte en nuestra Biblia, flor de piel, y que necesita es inversión, vías, infraestructura, transformación, comercialización y garantías de comercio para que los campesinos realmente le demos a Colombia lo que merece, y es una transformación del modelo económico que nos han impuesto a través de tantos años. Hace un momento les mencionaba todo el tema de violación de derechos humanos. Nosotros en algún momento identificamos que era necesario empoderarnos de lo que significa nuestros derechos, nuestros deberes, y darle cátedra, decimos nosotros coloquialmente, a la institucionalidad frente a qué es la violación de derechos humanos y cuál tiene que ser su labor en términos de defensa de los mismos. La institucionalidad en un país como Colombia se queda corta cuando realmente la sociedad colombiana está exigiendo buen vivir, y a diferencia de eso, la institucionalidad o los entes gubernamentales están dándoles garantías al sector privado, al sector burgués del país. En ese sentido, nosotros desde el 2010 iniciamos una labor de capacitación, giras de trabajo con las comunidades, enseñándole a los jóvenes cuál es el objetivo real de la Constitución Política de 1991, que aunque tiene muchas contradicciones, tiene apartes que nos permite a nosotros realmente poner al gobierno en jaque, decimos. Y en ese sentido, a través de foros, a través de campamentos juveniles, a través de encuentros o integraciones culturales con enfoque político, hemos logrado que en Putumayo y en Colombia, muchos de los actores juveniles hoy tengamos la potestad de proponerle al gobierno nacional, a través de documentos incluso con mucha clave política, el qué hacer en términos de derechos humanos para cumplir no solamente lo estipulado en la Constitución, sino además en lo que hoy significa para nosotros el acuerdo de paz y los documentos que el acuerdo de paz emana ya para ser aplicados en los territorios. Creo que es necesario que una de las cosas que más nos motivó a este tema de la defensa es que en algún momento en el gobierno Uribe y en el gobierno Santos ya hace poco nos señalaron y nos estigmatizaron como por ser jóvenes de frontera, por ser jóvenes campesinos, éramos nombrados y señalados como guerrilleros, situación que de alguna u otra forma nos generó muchas dificultades en territorio, compañeros y compañeras asesinados, hoy aún compañeros y compañeras presos, muchos de ellos también desaparecidos, y órdenes de captura de manera acelerada que se motivaron a partir del 2012 en los territorios, e incluso a mi nombre existieron en dos ocasiones órdenes de captura, y nosotros lo que hicimos como un acto simbólico también ante las entidades gubernamentales, pero más que todo para nuestra gente, con el respaldo y el valor que nuestros campesinos y nuestra sociedad se merecen, fue pararnos en la tarima, en algún escenario, y decirle al gobierno: aquí estamos, si nos van a meter presos, nos meten presos, pero que nos demuestren públicamente de qué se nos acusa y quiénes somos realmente para el Estado colombiano. Eso sirvió para que se cayera la postura de esas órdenes de captura, porque realmente no había nada de fondo, pero además también porque políticamente en Colombia esas órdenes de captura funcionan así. Funcionan porque somos la piedrita en el zapato para el Estado colombiano, para las entidades gubernamentales, según sea el caso. Y bueno,
de alguna u otra forma eso también nos ha permitido a nosotros motivar y conmover a la sociedad colombiana para que todos se muevan, para que todos se vinculen, para que no nos miren desde los lados organizándonos, sino que realmente el pueblo colombiano se organice, porque nuestro lema es la unidad y la organización es la salida, y eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Ahora bien, hace un momento les comentaba que uno de los caminos que nosotros más emanamos para la formación juvenil son los encuentros, los foros, los campamentos juveniles, y de alguna otra forma también todo lo que se ha venido presentando, y en este momento sí debo resaltar la labor de los procesos universitarios, de nuestros compañeros y compañeras que desde el sector barrial de alguna u otra forma nos buscaron y nos acompañaron a los jóvenes campesinos en algún momento, porque fue gracias a ellos que nosotros ya de manera mucho más técnica, mucho más profesional, logramos entender el qué hacer no solamente en las calles, sino el qué hacer también en escenarios de debate. Y fue ahí donde empezamos a canalizar esos conocimientos ya más políticos, más técnicos, para sentar a gobierno en algunos escenarios y dar el debate de tú a tú, como decimos nosotros. Y eso lo empezamos a implementar a partir del 2014. A partir del 2014 sentamos al gobierno nacional en Putumayo, en una mesa de diálogos. Nosotros le decíamos La Habana Chiquita, porque mientras los compañeros de FARC dialogaban y discutían en Cuba, nosotros en Putumayo, al igual que en Catatumbo, se dio también en esos mismos tiempos unas mesas de diálogo en territorio que puso a gobierno nacional en jaque. Y gobierno lo decía, en ese momento, ministro del Interior Guillermo Rivera Flores, presidente de la República Juan Manuel Santos, decían que Putumayo y Catatumbo se había convertido en una Habana chiquita porque las discusiones eran muy paralelas y los debates eran muy, muy fuertes. Gracias a eso, nosotros hoy contamos ya en términos de participación política, para ir como ya concretando en ese tema, contamos con 2 diputados del sector campesino, 11 concejales y concejalas también en representación del sector campesino, 4 alcaldes, 4 municipios del departamento y la gobernación del departamento del Putumayo, que nace de ese ejercicio de unidad que se concretó en las contiendas electorales regionales del 2015. Ahora para el 2019 estamos preparando el mismo escenario de unidad, aspiramos que los resultados sean igual o más favorables, porque en Putumayo las cosas se han ido dando de una mejor manera, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la crisis humanitaria, la crisis social, la crisis económica del departamento no ha cambiado, nos faltan años luces para poder posicionar muchas cosas. Y bueno, en ese momento estamos en esa tarea. Como les decía hace un momento, la unidad, la organización, la movilización es la salida para la defensa de la vida en los territorios. A partir de la firma del acuerdo de paz en Putumayo se logra motivar un escenario de unidad muy, muy grande, desde las zonas rurales hasta la zona urbana. Cada año se hacen velatones, se hacen escenarios de integración tanto de excombatientes y la comunidad, encuentros entre familias y compañeros y compañeras de FARC, y esto nos ha servido como un escenario de símbolo para la reincorporación, la reconciliación. Además, nosotros contamos con una zona veredal en Putumayo, incluso en el territorio donde yo habito, en la vereda La Carmelita, y esa zona veredal hoy en día nos está ayudando a impulsar todo lo que significa el tema de capacitación, el tema de universidad, no solamente para ellos, para los compañeros y compañeras farianos, sino para la comunidad en general. Cada uno de los proyectos que surgen de esa zona veredal se está vinculando a la comunidad como un símbolo de reconciliación, de relación, para que la vida, la transición de la vida civil de FARC a la sociedad, pero también de la sociedad en entender a la comunidad fariana, nos ha permitido a todos y todas poder avanzar. Estamos haciendo
un trabajo muy grande. En estas imágenes pueden ver quiénes somos, qué representamos, lo que hacemos cada año, que son escenarios de movilización necesarios para seguir enmarcando esa tarea que todos los días es más grande y es más necesaria, pero además también para no olvidar las personas que perdemos en cada una de estas actividades. Arnoldo Muñoz es un compañero, fue un compañero que murió de 19 años de edad y que se ha convertido en un compañero símbolo para nosotros. Fue asesinado por el SMAT en la protesta del 2014, que fue una protesta que duró 75 días, 75 días de combate diario, de defensa de la vida, pero una protesta que nos enseñó a todos y a todas que defender el territorio, defender el acuerdo de paz, defender el buen vivir de los campesinos, indígenas, afrodescendientes y de la sociedad colombiana como tal, hay que hacer. Es una tarea diaria, es una tarea de todos. Cada día estamos más enamorados de esta lucha social, de esta lucha por la paz. Y bueno, la invitación es a que hagamos mucha más fuerza para sacar adelante este sueño de paz de los colombianos, de los países, del mundo. Gracias. Merci beaucoup. C'était très intéressant de voir comment le mouvement de défense des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les activistes se mobilisent, s'organisent pour faire avancer le processus de paix. Et maintenant, je vais donc donner la parole à Omar pour qu'il puisse nous expliquer comment les FARC justement collaborent avec ces défenseurs des droits de l'homme, avec ces citoyens qui luttent contre les violations des droits de l'homme et qui tentent d'avancer et de former la jeunesse à ce qui doit arriver, c'est-à-dire une réconciliation et la réalisation des accords de paix. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero presentarme y saludarlos a todos antes de comenzar. Yo soy Manuel Bolívar y ese es mi nombre que nosotros llamábamos de combate. Fue el nombre que yo asumí en las FARC EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Mi nombre civil, digámoslo así, el que aparece en mi documento de identidad, es el que tienen ustedes en el documento de presentación del evento, Omar. Pero ya no me reconozco con él, porque es un nombre que dejé hace alrededor de 17 años y al ingresar a las FARC me identifiqué con ese. Es un nombre que asumimos por medidas de seguridad y además porque representa para nosotros, porque nosotros mismos nos bautizamos con ese nombre y representa para mí el nombre de lucha, el nombre de combate. Y durante 17 años ya no lo puede dejar uno, ya no puede volver a llamarse como antes, porque ese nombre se ha construido, y en el caso mío, a partir de unas luchas que han representado dolor, sufrimiento, pero también alegrías y tristeza y emotividad. Y eso no se puede olvidar. Estuve en la guerrilla durante 17 años, como les digo. Viví en la parte centro-suroriente del país. Estamos hablando del Piedemonte Llanero y los Llanos Orientales y parte de la Amazonía. Estuve también presente allí donde vive Yuri, en el Putumayo, realizando diversas actividades. Nosotros en la guerrilla no desarrollamos simplemente actividades militares. Nosotros somos hombres y mujeres que desempeñábamos nuestro trabajo político junto con las armas, porque la situación de represión y de exclusión en nuestro país nos obligó a empuñar las armas. Hoy me siento muy orgulloso, también muy feliz, de poder estar en un espacio como este,
en el que estoy acompañado de tres compañeros y una compañera que han destinado su vida a construir ese país que todos soñamos, como teníamos una consigna, a la medida de los sueños de cada uno de nosotros. Y los sueños de nosotros son muy grandes, es decir, que queremos un país inmensamente feliz. Para nosotros, yo le comentaba ayer hablando a Guillermo, que es el compañero que está aquí del Catatumbo, cada vez que ellos encabezaban una lucha popular en el país, nosotros allá en las selvas nos sentíamos tan felices y tan contentos de ver que la lucha popular en nuestro país estaba acompañada de tantos y tantas personas que hacen lo posible por tener otra Colombia diferente. Las luchas campesinas, las luchas estudiantiles, las luchas populares en los barrios, acompañando la lucha guerrillera que nosotros desempeñábamos, nos hacían mucho más felices y nos daban mucha más moral de combate para continuar adelante. Y también me siento muy feliz estar aquí en Bruselas, en Bélgica, en Europa, porque se encuentra uno con que esas luchas que desarrollábamos en nuestro país también despiertan el interés y el apoyo de diferentes personas en el mundo. Ayer me decían que cómo me había tratado el frío acá en Bélgica. Y yo les decía, pues bastante fuerte. Es bien duro el frío. Pero es mucho más pasable en la medida que recibe uno el calor y el afecto de ustedes para compartir las luchas de nosotros. Estuve en la guerrilla durante 17 años y aproximadamente en la última fase de mi estadía, estamos hablando del 2015 al 2016, finales del año 2016, fui llamado a La Habana para hacer parte de la Delegación de Paz y desarrollé mi trabajo en el Departamento de Comunicaciones. Allí nace el proyecto que nosotros llamamos Nueva Colombia Noticias, que devino durante el tiempo subsiguiente en la creación de una cooperativa multiactiva de comunicaciones y producciones que recoge 53 hombres y mujeres exguerrilleros de las FARC que le apuestan ahora en este proceso de reincorporación a tomar las cámaras y los micrófonos como la herramienta fundamental en su trabajo de transformación social. Nosotros decimos y tenemos un lema que nos empeñamos en hacer cada día más posible, y es que dejamos las armas por las cámaras y que informamos para la paz, para construir un país en el que los medios de comunicación no incentiven el odio, no generen ese ciclo circular de violencia, sino que a partir de una información y de una producción de comunicación basada en el humanismo, en el respeto a la diversidad, construyamos esa Colombia que todos queremos. Hemos tenido muchas dificultades. Hemos tenido que enfrentar adversidades muy grandes, pero que para nosotros, en nuestra formación como combatientes farianos, nos ayuda no a amilanarnos, sino a engrandecernos. Porque nosotros vemos los problemas y las dificultades no como una barrera, sino como una plataforma para avanzar, para crecer. Voy a hablarles un poquito ahora del proceso de implementación de los acuerdos en nuestro país y cómo está enmarcado dentro de la violación de derechos humanos y cómo está también relacionado con las deficiencias de la implementación.
Precisamente el mes en el que estamos, en noviembre, hace pocos días, nuestro órgano ejecutivo de dirección del partido, que es el Consejo Político Nacional, elaboró un documento que aborda este tema para entregárselo al presidente Iván Duque. Es decir, que vamos a tener aquí una lectura fresca y directa, además, de nuestra organización acerca del proceso de implementación y sus deficiencias. Ustedes van a tener el privilegio de tenerlo aquí. Hay que destacar una cosa de este informe y del momento en el que vivimos en Colombia, y es que estamos a 2 años, este sábado que viene, a 2 años de la firma del acuerdo final, porque con el plebiscito tuvimos que hacer unas modificaciones al documento que realizamos, es este, en La Habana, y se firmó entonces el 24 de noviembre en la ciudad de Bogotá, en el Teatro Colón. Precisamente también les doy otra noticia que en Colombia llamamos una chiva, o sea, una noticia bomba de primer orden, y es que el 26, el día lunes, vamos a realizar un evento de conmemoración de esos 2 años, en el que vamos a hacer un acto político de reivindicación de los acuerdos y de defensa de los acuerdos, con asistentes del orden político, cultural, artístico, estudiantil, en la ciudad de Bogotá. Y vamos a estarles enviando toda la información necesaria para que ustedes conozcan qué ocurre en ese evento. Las bases fundamentales para la firma de este acuerdo, del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pasa por 2 elementos fundamentales. El acuerdo está compuesto por 6 puntos. El punto primero, de reforma rural integral; el segundo, de participación política; el tercero, de fin de conflicto; el cuarto, de solución al problema de las drogas ilícitas; el quinto, el acuerdo sobre víctimas del conflicto; y el sexto, de implementación, verificación y refrendación. Pero hay 2 elementos fundamentales en este acuerdo que atraviesan transversalmente el documento y la vida política y social de nuestro país, que para que sea efectivo, lo decía ayer Daniel en su intervención, la paz no puede ser orientada, la paz no puede ser establecida, la paz no puede ser ordenada. La paz se tiene que construir a partir de acciones concretas que permitan que esa paz esté preñada de requisitos fundamentales que nosotros llamamos justicia social. Y esos elementos fundamentales que atraviesan los acuerdos son fundamentalmente la participación política de las comunidades en nuestro país y la posibilidad real y concreta de que nosotros, como fuerza política en armas, hagamos nuestro proceso de transición y reincorporación a la sociedad colombiana en condiciones dignas, que es muy diferente a lo que está sucediendo. Pero, como les decía, esa situación de dificultad no nos amilana, sino que nos engrandece, porque nos hace ser más combativos. A nosotros no nos gusta cuando dicen excombatiente, porque nosotros decimos excombatiente, no lo referimos simplemente al ejercicio de haber usado las armas antiguamente, sino al ejercicio de resistir, al ejercicio de enfrentar con ese espíritu de lucha abnegado y sacrificado un régimen de explotación. No nos gusta que nos digan desmovilizados tampoco, porque nosotros precisamente en este proceso de reincorporación decimos
somos también combatientes. Y en este caso, combatientes por la paz. Y nos estamos movilizando aún más. Nos vamos a comenzar a mover de una forma acelerada en este proceso de transformación social. Y precisamente el proceso de dejar las selvas y de transitar, no solamente en el sentido metafórico, la vida civil de nuestro país, sino realmente a ese movimiento real que realizamos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esas imágenes tan emotivas y dramáticas para nosotros y las poblaciones en las que nosotros vivíamos, de desplazarnos de las selvas con nuestros equipos, con nuestros fusiles, caminar por las sabanas, caminar por las selvas, caminar por los páramos, movernos en lancha por los ríos e ir saliendo, llegando a las poblaciones, llegando a las veredas, llegando a los primeros caseríos, llegando a las ciudades. Eso para nosotros significa la posibilidad de reencontrarnos, la posibilidad de compartir nuevamente con aquellos a quien nosotros deseamos representar y con los que nos sentimos identificados en sus luchas, con Yuri, con Guillermo, con Cristian y ahora con ustedes. Durante 16 años estuve yo en las selvas colombianas y el recrudecimiento del conflicto armado en nuestro país era tanto que yo les digo honestamente, y cuando me lo han preguntado, yo nunca pensé que iba a salir de las selvas. Nunca. Mi expectativa de vida en las montañas era vivir unos 2-3 años más, tal vez caer en una emboscada o en un bombardeo del ejército o en un hostigamiento. Y nunca pensé volver a ver a mi familia. Nunca volver a una ciudad de Colombia y mucho menos estar hoy aquí en Bélgica. Pero afortunadamente eso se da y es gracias a esto. Porque esto, los acuerdos para la terminación del conflicto, representan ese clamor popular del pueblo colombiano de parar la guerra, de parar el derramamiento de sangre de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y es poder, a partir del ejercicio de la política civilizada, de la política en diálogo con la diversidad y la diferencia, de construir algo diferente. Yo soy una persona que, al igual que muchos de mis compañeros, hemos hecho del ejercicio de la política un ejercicio radical de lucha. Como lo decía el Che Guevara, un ejercicio radical en el que, si uno es verdaderamente revolucionario, se triunfa o se muere. Y ese ejercicio lo realizamos comprometidos hasta el día en que firmamos este acuerdo. Y a partir de ese momento hemos dicho, ya las armas para nosotros no son necesarias. Y de ahora en adelante nuestra bandera de lucha y nuestra arma para empuñar es la palabra y la paz, que representa también para nosotros una dificultad muy grande. Y es un sentimiento a veces duro,
y de implicaciones incluso hasta psicológicas para muchos de nuestros compañeros y compañeras. Cuando salíamos de las zonas veredales, cuando salíamos, perdón, hacia las zonas veredales y estábamos en medio de la selva y pasábamos por los caseríos, pasábamos por las veredas y nos encontrábamos con los campesinos que durante 53 años nos acompañaron en esas luchas, que nos apoyaron con su cariño y nos apoyaron con su ayuda, y muchos de ellos nos decían, ¿cómo se van a ir, compañeros? ¿Cómo van a dejar las armas? Ahora sí van a venir los paramilitares y nos van a matar. ¿Quién va a estar? Para refrendar esas luchas, para defendernos. Y para nosotros era una cosa que se nos hacía un nudo en la garganta, como se me hace ahora a mí. Porque es verdad. Pero también está el compromiso de hacer entenderlos, e incluso nosotros de hacer entender a nuestra gente que las armas y la violencia en este momento no son el camino, no son la opción. Y a pesar de que hasta el momento, luego de la firma de los acuerdos, tenemos el aumento gradual y exorbitado de los asesinatos de integrantes del nuevo partido FARC. En el año 2016 asesinaron 2 camaradas. En el año 2017 asesinaron 30. Y en el año 2018 han asesinado 49. Para un total de 81 camaradas asesinados el día de hoy. Eso aunado a que los asesinatos de líderes sociales también han aumentado exorbitantemente. Para el día de hoy han asesinado 425 personas, entre ellos defensores de derechos humanos y líderes sociales. El paramilitarismo en su nueva fase ha exacerbado su presencia y su acción contra las luchas populares. Tenemos que en el departamento del Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos con más presencia del ejercicio del paramilitarismo y con más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero asimismo también en 28 departamentos del país, es decir, casi la totalidad de nuestro territorio nacional. Y las amenazas continúan y crecen. Hace 3 días, a lo mucho, estuve en una región de nuestro país, en el departamento del Tolima, en un espacio territorial de capacitación y reincorporación que se llama Marquetalia, cuna de la resistencia, porque es allí donde nace nuestro movimiento FARC EP, fundado por el camarada Manuel Marulanda Vélez y 48 combatientes campesinos más. Y ya estamos en un evento de radios comunitarias del sur del Tolima, y alrededor de las 5 de la tarde ya se iba a acabar el evento. Yo debía salir ya, porque venía a buscar el avión para venirme para acá. Y me dicen los compañeros de allá, Manuel, le recomendamos que no se vaya muy noche. Es mejor que se vaya de día, porque en este territorio, aún estando aquí un espacio territorial de capacitación y reincorporación, hay una fuerte presencia paramilitar. Y me dicen, y vienen con mucha fuerza. Nuestras alertas tempranas nos informan de un crecimiento gradual de las amenazas a los líderes sociales y a las personas de FARC que están en ese espacio territorial. Y esa situación
no se presenta únicamente allí en este departamento, sino en la totalidad del país. Eso hace la tarea del proceso de implementación de los acuerdos mucho más difícil, pero mucho más valiente, porque nos llama a una tarea fundamental que no podemos descuidar, y es lo que mencionaba ahora Yuri, la unidad popular de los movimientos sociales y políticos de nuestro país, tienen que ser el baluarte de la construcción de una Colombia diferente. Y esa misma unidad también debe buscarse en los movimientos sociales y políticos de todos los países del mundo, y más, de aquellos que tienen el sentir y el deseo de apoyar la implementación de la paz en nuestro país. Porque nosotros lo decimos, por ejemplo, para la realidad de nuestra América, de ese inmenso espacio geográfico y cultural que describe el Che Guevara, desde la frontera con el norte de los Estados Unidos, abajo en la Patagonia. La paz de Colombia es la llave de la paz del continente. Porque fortalecer la paz en un país en la que los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, tiene una presencia tan fuerte, es la posibilidad de que en nuestra América se consoliden espacios democráticos, espacios sociales y políticos de participación lo suficientemente fuertes para transformar esa realidad en nuestra América. Y asimismo, ese ejercicio de consolidación de estos acuerdos en Colombia pueden ser el ejemplo a la terminación de conflictos armados y sociales en el mundo entero. Es por eso que la unidad es un elemento fundamental. Nosotros decimos en nuestras diferentes intervenciones en espacios políticos y sociales, no debe primar el ego y los intereses particulares de una persona o de un movimiento, sino el interés popular de las clases desposeídas y de aquellos que apoyan esas luchas sociales. Además de esta situación tan difícil que se viene presentando en términos de seguridad, vemos sumado otro gran problema ya en particular, digámoslo, para nosotros como exintegrantes de FARC, y es que el proceso de implementación normativo de los acuerdos ha estado muy difícil. El punto 3, fin del conflicto, contiene una parte clave para que nosotros hagamos ese tránsito de reincorporación en condiciones dignas, les decía anteriormente, condiciones en las que una persona que estuvo en la guerra pueda rehacer su vida, no de manera asistencialista, sino de manera real y concreta. Hablamos nosotros del proceso de reincorporación económico, social y político. Y cada uno de esos elementos tiene un fundamento constructor que no se puede entender diferente el uno del otro. Nosotros no podemos hablar en este caso de participación política simplemente, que nos den la posibilidad de manifestar nuestras ideas, de dar nuestros argumentos en el escenario político. Si nosotros en la situación económica no tenemos las garantías para desarrollar una vida lo suficientemente digna. Que bueno, así como nosotros tenemos el placer de poder intervenir en foros como este, de poder relacionarnos con la gente en nuestro país, también tengamos la posibilidad de echarle algo aquí a la barriga. Y que también tengamos la posibilidad de ponernos ropa. Y que también tengamos la posibilidad de un día tomarnos un descanso y salir a pasear en nuestro país. Eso es fundamental.
Porque ¿cómo hace uno si no tiene esa posibilidad? Si no tiene la posibilidad de uno sentirse satisfecho físicamente para poder desarrollar ideas. Y esa situación es la que al día de hoy, lastimosamente, nuestros compañeros y compañeras en las FARC tenemos que vivir. Como les decía, nuestra cooperativa NC Producciones y Comunicaciones, al principio del proceso en el año 2016, reunió en todo el país procesos de capacitación y formación en periodismo y comunicación audiovisual alrededor de 250 personas, entre hombres y mujeres. Pero al día de hoy, contamos con un grupo pequeño de 13 personas que aún trabajan haciendo los esfuerzos más grandes posibles. ¿Por qué? Aquellos otros 237, 35, tuvieron que dejar el trabajo de ser camarógrafos, de ser periodistas, de ser diseñadores gráficos, para irse a rebuscarse el trabajo diario y poder alimentarse, y ahora en esta situación en la que muchos tienen familias, en poder tener el sustento para sus hijos. ¿Por qué? Porque en el proceso de reincorporación hay un punto elemental que es el de los proyectos productivos. Proyectos que económicamente darán la posibilidad de que nosotros tengamos una remuneración o tengamos un ingreso que sustente nuestras vidas. Eso no está pasando. El último balance que nuestro partido hace sobre el desarrollo de esa implementación de proyectos habla de un 0,01% de proyectos productivos aprobados por el gobierno. 0,01% es un número estadístico. Veámoslo entonces en número de personas. Quiere decir que al día de hoy tenemos 7 proyectos aprobados que reúnen alrededor de 200, 250 personas de FARC, de una población que se acogió al proceso de paz de alrededor 11.000 personas. Eso quiere decir que hay un mínimo porcentaje de nuestros compañeros y compañeras beneficiados por esos proyectos. Y el resto, sumado entonces a las dificultades que nuestros camaradas tienen que enfrentar para posiblemente concretar sus proyectos. Muchos viven en regiones y deben enfrentarse a esa gran burocracia en las ciudades para hacer trámites de gestión de proyectos. Y cuando la escolaridad de nuestros compañeros no pasa de la primaria, e incluso muchos ni siquiera, esas gestiones de proyectos se hacen mucho más difíciles. Y muchos prefieren decir, ah, no voy a hacer más eso. Y entonces esos dineros se pierden, como ya se han perdido al día de hoy. Muchos de los dineros que personas, instituciones, organizaciones internacionales como ustedes, que han enviado para el Fondo de Paz, del Acuerdo de Paz, se han perdido. Esos dineros no han llegado a las manos de los excombatientes y muy difícilmente yo, que hago parte de este proceso y que hago parte del proceso de implementación de los proyectos productivos, debo decir que se van a perder. Se van a perder. Por eso es importante que la comunidad internacional, que es el garante fundamental también de estos acuerdos, esté allí presente. Esté observando y fiscalizando. Y exigiéndole al gobierno colombiano que los dineros de la paz
vayan para la paz, se inviertan en la paz, es decir, en justicia social. Exigirle al gobierno que ese dinero no vaya a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos que se lo roban. Porque no en un sentido apocalíptico, en un sentido dramático, pero sí en un sentido crítico de visión al futuro de nuestro país, esa situación de robo de los dineros de los acuerdos de paz y de no implementación de los acuerdos de paz generará en nuestro país una situación de guerra aún más dura y cruda que la que vivimos durante 53 años. Porque los grupos violentos que en este momento se incuban en Colombia generarán una violencia supremamente difícil, una violencia que no va a tener, aunque es difícil decirlo, pero pues una violencia que no va a tener un control humano. Y si nosotros como compatriotas colombianos, como compatriotas en el sentimiento de anhelo de paz en el mundo, no hacemos lo suficiente para implementar estos acuerdos, en Colombia se puede desatar una guerra que no va a tener control y que va a generar demasiado dolor. Por eso el compromiso es tan grande. Por eso este lema que tienen ustedes es el de nosotros y debe ser el que se debe apropiar todo aquel que vea en la paz una situación de humanidad en el mundo. Defender y hacer respetar los acuerdos de paz en Colombia como un punto de construcción de una paz mundial. La experiencia nuestra en construir este acuerdo es una experiencia que ojalá pudiéramos compartirla con todo el mundo. Es una experiencia que tiene el fundamento de terminar un conflicto porque nos dimos cuenta que el anhelo popular es muy grande. Alguna vez estuve en una conferencia en una ciudad de Colombia que se llama Pereira y un compañero que estaba en el público me decía: ustedes fueron ilusos en firmar los acuerdos. Ustedes no debieron haber entregado las armas sino hasta después, cuando se viera que las garantías estaban cumpliendo. Y yo le decía: no, compañero, mire que no. No somos ilusos, porque en ningún momento nos dejamos engañar del gobierno. Si nosotros hubiésemos pensado que todo lo que estaba aquí se iba a cumplir simplemente porque el gobierno decía que sí, pues realmente pues no había hecho falta 53 años de lucha. Y no fuimos ilusos porque tuvimos la capacidad de entender que Colombia estaba sufriendo demasiado y que nosotros también nosotros estábamos generando dolor, estábamos generando víctimas en Colombia, que nosotros también fuimos crueles y cometimos crímenes y que ahora precisamente gracias a estos acuerdos tenemos la posibilidad de reencontrarnos con aquellos a quienes les causamos dolor y aquellos con quienes también estuvieron sufriendo y decirles: no más. Vamos a hacer de este país un país diferente. Pero eso ya no puede ser con las armas. Eso tiene que ser ahora con la paz. Y de verdad que agradecemos y agradezco en particular esta oportunidad de sentarme aquí con mis compañeros colombianos, de sentarme aquí con ustedes y compartirles estas grandes dificultades de nuestro país. Pero que con la compañía de ustedes
va a ser aún mucho más fácil construir ese país que todos queremos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Donc c'était vraiment très intéressant et puis c'est admirable évidemment de voir face à tous les obstacles qui s'opposent à la démobilisation des FARC et à leur insertion progressive dans une société pacifique. Et puis évidemment on comprend toutes les difficultés que ça impose, puisque alors que les FARC se sont démobilisés, tu évoquais une résurgence de la violence paramilitaire à l'encontre des ex-guerrieros, à l'encontre des leaders des droits humains. Donc c'est la paix demande une volonté et un engagement total. C'est très, très impressionnant en tout cas. Donc tu as évoqué évidemment la responsabilité de la communauté internationale. Je voudrais simplement ajouter que donc l'Union européenne, dans le cadre des accords de paix, elle a créé un fonds de 95 millions d'euros. Et quand on va voir les critères pour pouvoir utiliser ces 95 millions d'euros, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, c'est uniquement destiné aux entreprises européennes qui souhaitent investir en Colombie, dans les territoires en friche qui étaient bloqués à cause de la guerre civile. Du côté des États-Unis, la chef de file des Républicains a déjà dit que les accords de paix ne pouvaient pas s'opposer aux intérêts des États-Unis dans la région. Et il y avait par exemple un guerrillero FARC, Simon Trinidad, qui était emprisonné aux États-Unis. Dans le cadre des accords de paix, les FARC demandaient sa libération. Les États-Unis ont refusé. Donc on voit que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, il y a une pression terrible pour faire de ces accords de paix finalement un argument de communication et pas une pacification du pays en tant que tel.